Pero sí la última vez que jugó con público en el Monumental. 2017, en la previa del Mundial de Rusia. Ese día empató 1-1 con Venezuela y después tuvo que ir a buscar la clasificación a Ecuador. Anunciaron que va a ser una prueba piloto, la del partido de las eliminatorias, para ver si inmediatamente después puede avanzarse ya con el fútbol de primera división. La novedad que tenemos para contarles es que vamos a hacer una prueba piloto el día 9 de septiembre en el Estadio Monumental, en el partido que va a jugar la selección argentina de fútbol masculino contra Bolivia, en principio con un aforo del 30%. Esto se lo comuniqué hace un rato también al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Nos vamos a poner a trabajar con el equipo del Ministerio de Salud para terminar de especificar, para terminar de ultimar detalles que tenga que ver con el protocolo que se va a implementar. Amerita esta excepcionalidad en términos de por lo que significa y porque nos permite también hacer una evaluación de cómo se van a implementar estos protocolos.